Holis, ¿cómo están? Bueno, empezamos una nueva sección acá en el canal que será reaccionar a cosas acá de Filipinas, porque hay un propósito con eso. Ya estoy hace mucho tiempo acá y, se lo soy sincero, no, o sea, hace mucho tiempo, si pueden volver en los videos anteriores. Pueden ver reacciones de cosas de Filipinas, pero hay muy pocas cosas. Y nada, como estoy acá, sé que puede ser que me ayude de alguna forma a conocer un poquito más. Me gustaría en un futuro, no sé, hacer más contenido, quién sabe, mostrar un poquito más cómo estoy casi todos los días. Casi todo el día en el laburo, entonces no tengo mucho tiempo para grabar en la calle, o sea, mostré muy poco de lo que quisiéramos mostrar. Hoy es mi día libre, no sé si voy a conseguir salir para mostrar algo, pero capaz la semana que viene sí. Y nada, hace mucho tiempo en el canal hacíamos muchas reacciones, entonces vine con reacciones de cosas de Filipinas, muchas cosas que quiero hablar acerca. Y nada, muy pronto también se viene una cosita especial para la gente de Filipinas. Así que nada, espero que la gente que venga por ese video quede porque habrá muchas novedades. Y como en cualquier país, siempre hay un artista que está rompiendo en el momento. Y acá hay un girl group, una banda de chicas que se llama Beanie, que es la más que la está rompiendo más en ese momento acá. Y tiene una canción que es muy famosa que se llama Salamin Salamin. Y ya la escuché, o sea, se escucha siempre en cualquier lugar acá, pero, o sea, nunca vi el video, no sé de qué se trata. Así que nada, voy a hacer la reacción de esa canción acá con ustedes. Hace mucho que no hago reacciones. Entonces, nada, déjame poner acá, porque como hace la traducción del subtítulos. Automáticamente. Y sí, ahora sí. Bueno, todavía no conozco nada de Beanie. Sé que son 8 chicas. Ah, hasta había visto de los nombres de ellas. A ver si hay acá. No. Pero después puedo hablar en un video si no consigo abrir acá. Pero nada, vamos a ver qué es Salamin Salamin. Un, dos, tres, y ABS. Es una empresa acá muy famosa. No sé la edad que tienen ellas. Es muy girl group. Muy actualizado. O sea, mucho color el videoclip. Mucho juego de cámaras. Y tiene baile. Ah, ellas son muy tiernas. Me imagino que son Salamin y es espejo mágico. Sí.
Eso, o sea, ya vi mucho, pero nunca entendía a la gente cantando Salamín, Salamín, Salamín. Es de la canción de ellas. Ahora estoy más acostumbrado por vivir acá. Ya estoy casi 8 meses. Y entiendo ya bastante palabras de lo que dicen. Ahora no tanto porque como estoy en Cebú hablan otro idioma, nada que ver, pero pueden entender ellos. Pero, o sea, el hablar es totalmente distinto. Después quiero ver la letra en tagalo. Salamín. Salamín. Ah, la verdad que son muy tiernas y la están rompiendo acá. Ellas tienen todo de un grupo de chicas para tener éxito afuera del país, como el K-pop. La canción salió ese año, en marzo, y lleva más de 24 millones de visualizaciones en YouTube, así que. Me parece que ellas estaban acá en Cebú hace poquito, en un evento, si veo mal. Salamín, Salamín, Salamín. Salamín, sí. Ah, no, 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 no se terminó. La verdad que sí son muy tiernas las 8 chicas. Yo había acá con el nombre de todas. No me acuerdo dónde lo vi. Sí, o sea, ellas son, parece que muy promisoras. Es el grupo del momento de Filipinas. Creo que hay el masculino y el femenino, pero ellas en el momento tiene el público joven y nada, le están rompiendo. O sea, el videoclip en sí es muy bueno, llama la atención. Después lo voy a ver mejor. Estoy buscando acá para ver el nombre de las chicas. Y nada, o sea, el idioma tagalo es, o sea, una junción de la lengua, o sea, tagalo, junto con inglés y español también. Por ejemplo, acá vieron cuando empezó la canción, no sé si dijo Hi Misterioso, o sea, misterioso, me parece que no sé si dijo en español o en tagalo, pero o sea, es lo mismo en español, ¿no? Acá tengo el nombre de ellas. Para. Para que es muy lento. Aya, Maloy, Colette, Mika, Joanna, Gwen, Stacy y Sheena. Y ellas son de Manila. El grupo empezó en 2019. Sí. Y nada, espero que traigan, o sea, mucho reconocimiento para Filipinas en la música
fuera del país. Y nada, ese es el primer videoclip que vamos a ver de ellas acá. Me gustó bastante. Y nada, ya quiero ver más de ellas. Son muy tiernas todas. Tienen muchas reproducciones. O sea, pueden ver que en YouTube el video tiene más de 24 mil millones. 24 millones de visualizaciones. Y nada. Salamin, salamin, salamin. Ahora sí entiendo. Porque siempre veo la gente cantando salamin, salamin, salamin. Y no sabía de dónde venía. Dije, si estoy en ese país, necesito saber qué es salamin, salamin. Y no es la primera canción de ella. No sé si se pare acá la primera canción. Pero si a ustedes les gustaría que yo viera la primer canción de ellas, digan en los comentarios y muy pronto vamos a ver. Pero vamos a ver dos más que ya separé para los próximos reactions. Y nada, si les gustó, da el like, comenta, compartí. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. Bye.